Amanece en cualquier agreste serranía de la mitad sur de la península ibérica. Se retiran los cazadores de la noche. Inician la jornada de caza los depredadores y carroñeros diurnos. Y entre ellos, el más hermoso de nuestros mamíferos de presa, el lince. Podríamos llamarle la última fiera de España. El gran gato acaba de dejar el lugar secreto donde ha pasado parte de la noche. Desciende siguiendo su campeo hacia la umbría, donde tratará de dar alcance a sus presas más frecuentes, los conejos. No resulta nada fácil observar a un lince en plena naturaleza. Nosotros hemos tenido la oportunidad de seguir la jornada de caza completa de un viejo macho. Le hemos llamado el último lince, porque en algunas de nuestras serranías el último lince vive ahora mismo. Ha perdido ya todo contacto con el resto de los miembros de su especie. Y no tendría nada de particular que de seguir así las cosas, dentro de no muchos años, el último lince de España pudiera vivir también como nuestro protagonista, su jornada de caza. Queremos llamar la atención, amigos de la fauna ibérica, hacia la insólita belleza del lince, hacia su escasez, hacia los peligros que han hecho que el más bello de nuestros animales, en menos de un siglo, haya pasado de ser abundante a encontrarse en trance de extinción. En el siglo XIX hay citas de linces en Galicia, en Asturias, en las provincias vascongadas. Vivía también en León, en Cuenca, en muchos lugares donde ahora no aparece. Hace poco más de 50 años, el naturalista Cabrera decía que siendo abundante en la mitad sur de la península ibérica, en el norte el lince prácticamente había desaparecido. Hoy, las últimas poblaciones de lince estables se encuentran en el Coto de Doñana y en los montes de Toledo. Quizá entre la provincia de Cáceres y Salamanca. Algunos en la Sierra Morena. También en la Sierra de Segura y Alcaraz. ¿Existe hoy el lince en los Pirineos? No lo sabemos con certeza. Llegado al territorio de caza, el gran gato tratará, pese a todo, de detectar la presencia de un congénere. Para ello, olfatea los matorrales y mueve el rabo, que es el semáforo que le sirve para comunicarse con sus congéneres. Pero el lince no solamente es un cazador, es también una presunta presa. Por eso, es animal extraordinariamente cauteloso. La vieja jabalina, en la defensa de sus bermejos, podría ponerle en un aprieto. No tiene nada de particular que el lince mate un rayón. Mucho más difícil resultaría el ataque a un mediano bermejo. Ciertamente, los linces han dado muerte a ciervas, damas y sobre todo a recentales de ungulados. Pero se pondrán a buen recaudo cuando tengan que enfrentarse con una manada de jabalíes. Thank you.
occidental rezagado resulta, si bien una presa tentadora, demasiado difícil para el índice médico. La presa por excelencia de nuestros linces es el conejo. La catástrofe de la mixomatosis resultó dramática para los linces ibéricos. La historia del lince ibérico, su gran competidor y sin duda su enemigo, ha debido ser el lobo. Más de un lince habrá muerto alcanzado por la manada. Pero tiene muchos recursos el félido para ponerse a salvo de los poderosos depredadores que, como él, no pueden subirse a lo alto de los árboles. Pasado el peligro, el súper depredador, como dicen los científicos, el lince habrá de volver al conejo suyo de cada día. En estos días de la primavera temprana, en el quejigal, que aparece aún decorado por las hojas marcescentes de los quejigos, los conejos nuevos abundan ya. Aún no ha llegado el azote anual de la mixomatosis. En las primeras horas de la mañana están los conejos saliendo a pastar de sus vivares. Pero, amigos míos, ni siquiera para un especialista resulta fácil la caza de conejos. Los naturalistas de campo han podido constatar que tanto el lince europeo como el lince ibérico fallan al menos el 60% de sus intentos de caza. Para el gran gato manchado, pasar inadvertido hacia sus presas no resulta difícil, pero mucho mejor vista tienen los detectores de depredadores, los córvidos. Bastará cualquier movimiento en falso, el fallo en un ataque, para que las urracas y los arrendajos vengan a denunciar la nefasta presencia del lince. Todo el mundo se enterará en el bosque de que el gran gato está allí. El lince, no obstante, no deja de mirar en todas las direcciones, y así con nosotros descubre al águila imperial que cae del cielo como una centella.
El águila imperial, amigos míos, no es un enemigo, sino solamente un competidor del lince. Se alimenta también básicamente de conejos y trataba de cazar en el mismo vivar que está vigilando el gran gato. Se van los córvidos asustados y el lince espera pacientemente, apostado, el retorno de los lagomorfos. En el matorral mediterráneo, en cualquiera de nuestras abruptas serranías, la vida es abundante. No faltan las perdices rojas, apetecidas, pero muy difíciles presas para el lince. Y andarán los mirlos trastejando por el sotobosque en búsqueda de larvas y lombrices que en estas épocas ya transportan a sus nidos. Las cornejas y un pequeño cazador, tan hábil quizá como el propio lince, mucho más diminuto, la comadreja. Cualquier animal de sangre caliente es bueno para la comadreja. El carbonero, el escribano montesino, el acentor, cualquiera de los pajarillos que como nidificantes o pasajeros hacen escala en el matorral. Pero la presa preferida de la comadreja, como el conejo para el lince, es el ratón de campo. También en este caso, amigos míos, el diminuto y hábil depredador ha fallado. Andan los pinzones llamando ya la atención de las hembras en la punta del ramaje. Y el lince ha sabido esperar pacientemente en su atalaya favorita el retorno de los conejos. Cazar a la espera, a la vuelta del campeo, es una buena oportunidad. No resulta nada fácil, amigos míos, la vida del último lince. De este viejo macho, que es aún el señor de una vallejada en el matorral mediterráneo de una cualquiera de nuestras bellas y abruptas serranías. ¡Ay, si el lince se topa con las perdices! Entonces se hará pura piedra. Esperará como un mineral el momento oportuno para el salto. Pero las perdices, como saben muy bien los linces, vuelan. Son mucho más difíciles de capturar aún que los conejos. Fallada la perdiz, el viejo lince continuará su campeo. Ha podido comprobarse que estos félidos hacen recorridos de 3 a 5 kilómetros diarios en la caza. Si abundan los conejos, prefieren el acecho, permanecer inmóviles, como al principio del capítulo, en una atalaya. Si la caza no es abundante, recurren al largo campeo.
pueden así acercarse, por ejemplo, a las inteligentes cornejas. Pese a la increíble perfección del rececho y del salto, el córvido ha escapado en la última décima de segundo. Y el lince, exhibiendo su semáforo territorial, la punta de la corta cola, continúa en la caza. Al mediodía, cuando el bosque está prácticamente vacío de roedores y lagomorfos, incluso una presa menuda, el diminuto herrerillo, merecerá un rececho. El lince, amigos míos, ha de trabajar duramente para ganarse la vida. Piensan los profanos a la zoología que los grandes depredadores cazan con facilidad. Nada más erróneo. Todas sus posibles presas están perfectamente capacitadas para huir de ellos. Y en el hueco del día, cuando resultará muy difícil la caza, nuestro viejo lince, contemplando desde su mocha al escribano, podrá recordar los tiempos lejanos de su juventud, cuando con menos peso actuaba con mayor facilidad, en la noche, en las claras noches de luna, que es seguramente el momento más adecuado para la caza en todos los félidos. Los linces machos, viejos y pesados, con cerca de 15 kilos, trepan mal. Los jóvenes pueden hacerlo magníficamente. En las noches de luna, moviéndose como fantasmas, tratarán de sorprender a las aves dormidas. La paloma torcaz ha pasado del sueño otoñal al sueño eterno. El firme y seguro mordisco del lince en el cuello, que es como estos depredadores matan a todas sus presas, habrá acabado con ella en unas décimas de segundo. Obtienen los linces de un 10 a un 15% en su dieta de recursos orníticos, es decir, de aves que capturan de día o de noche. Los datos de los científicos parecen coincidir en el hecho de que la mayor parte de estas presas deben ser sorprendidas en el sueño. Observando el descenso del lince del árbol corpulento del soto, se comprende perfectamente que este no es un depredador arborícola, como el ocelote, por ejemplo. Su corta cola, sus largos miembros, lo capacitan mucho mejor para actuar en la estepa, en el matorral, en el apretado bosque mediterráneo. El lince adulto y pesado prácticamente no caza en los árboles. El hambre que corroe las entrañas del viejo lince le trae más recuerdos de su juventud, datos atesorados en su turbia memoria, otra técnica perfecta de caza. La espera a los conejos en pleno día en lo alto de una rama.
transformado él mismo en tocón. Cae la tarde y el último lince de una de nuestras serranías vuelve a cambiar de sitio para tentar mejor suerte. Un buen día será el último de sus lances. Queremos dejar, amigos míos, con este capítulo testimonio de nuestros sentimientos de admiración hacia el lince ibérico, especie prácticamente única ya en toda Europa, especie que en apenas un siglo ha pasado de ser abundante a ser muy rara. Esperamos que el triste argumento de este capítulo del hombre y la tierra, el último lince, no se repita en ninguno de los rincones de la península ibérica. Y sobre todo, que el último lince no se refiera nunca, no como drama, sino como tragedia, al último de los linces vivientes de España.